Hola a todos, ¿qué pensáis si os digo que lo que estáis viendo lo he grabado con una cámara que pesa menos de 20 gramos y tiene la mejor estabilización que he probado en una cámara con una lente y este tamaño? Pues estoy usando la Insta 360 Go, un nuevo concepto de cámara que me ha parecido curioso y distinto a todo lo que había probado hasta ahora. Para que podáis observar el nivel de estabilización que consigue la Insta 360 Go con respecto a otras cámaras que tienen buena estabilización, como es el caso de la DJI Osmo Action, os pongo estas dos tomas que he grabado con ambas cámaras de forma simultánea. Realmente la Insta 360 Go consigue ganar con superioridad en la estabilización cuando se producen sacudidas laterales. Aparte de la estabilización, lo que más me llamó la atención fue su tamaño. Fijaos lo que ocupa mi mano. Mide menos de 5 centímetros de alta, tiene un grosor de menos de 1,5 centímetros y un peso de unos 18 gramos según mi báscula. Eso sí, no hay pantalla ni más de un botón porque su uso es distinto a lo habitual. Solo tenemos una especie de botón en la parte inferior trasera, unos bornes de conexión dorados en la parte superior, un diminuto LED en el frontal y la lente. Para usarla es tremendamente sencillo, debemos presionar donde os he dicho que tiene el botón y comenzará a grabar por defecto un clip de vídeo de 30 segundos. La idea es que sea muy sencillo tomar un vídeo y que no nos tengamos que preocupar prácticamente de nada más. Los vídeos pueden ser configurados para que duren 15 segundos, 30 o un minuto. Este último es el tope máximo. Y esta limitación responde a varios motivos. El primero, la cámara está orientada a generar contenido que se vaya a compartir en redes sociales, sobre todo Instagram o TikTok. Por lo tanto, la idea es grabar clips pequeños. Segundo motivo, es una cámara que no necesita de una tarjeta de memoria microSD para funcionar. Tiene 8 GB de memoria interna. Por lo tanto, la idea es grabar muchos clips pequeños en ella para crear nuestro vídeo final que compartiremos en redes sociales. Y en tercer lugar, al ser una cámara diminuta, tenemos poca batería y una difícil disipación del calor. Por lo tanto, esto hace que el fabricante haya decidido que creemos clips pequeños. La Insta 360 Go no se sostiene de forma vertical por defecto, pero es que da exactamente igual porque está imantada y se puede adherir a las superficies metálicas. Además, en la caja donde nos viene cuando la compramos se incluyen los siguientes soportes. Uno de ellos con imán y pegatina reutilizable. Por ejemplo, lo he usado para un patinete eléctrico. Tenemos un colgante, que es el que más he utilizado realmente. Este nos lo ponemos al cuello, lo metemos por dentro de la camisa y directamente posamos la cámara sobre él, quedando perfectamente sujeta sin moverse. Cuando queramos empezar a grabar, presionamos la parte baja de la cámara y comienza. El que sostengo en mi mano es un clip que, por ejemplo, podemos colocar en una gorra. Este otro sirve para colocar en su interior la cámara y abajo, como tenemos una rosca de un cuarto de pulgada, ya podemos ponerle en un trípode o incluso un adaptador de GoPro. Y por último está este, que es otra base con pegatina reutilizable que tiene un tornillo de plástico para que pongamos al anterior soporte. Aparte de que los soportes incluidos nos ayuden a poner en una posición correcta esta diminuta cámara, hay otro factor diferencial de ella que consiste en que da igual cómo esté colocada porque la imagen siempre se verá con la orientación correcta gracias a su giroscopio. Os he dicho que la cámara tiene una batería pequeña y es lógico puesto que el dispositivo en sí es de un tamaño muy reducido. Por esta razón entiendo que la marca ha querido vendernos un concepto similar al de los AirPods de Apple, donde aparte de los soportes que os he mostrado anteriormente, en la caja se nos incluye este estuche. Este tiene dos funciones. La primera es recargar la batería de la cámara. Si metemos la Insta 360 Go dentro, vamos a poder recargar su batería unas 2,5 veces. Esto significa que el estuche tiene una batería propia, como es lógico. Y la segunda función que tiene es la de conexión con nuestro móvil u ordenador. En su parte de abajo tiene una goma que protege un conector Lightning para el iPhone o el iPad. Y en un lateral un puerto micro USB. Con el puerto micro USB y este cable que también se incluye, podemos enchufar el estuche a nuestro móvil con USB tipo C y así poder ir pasándonos los clips que hemos grabado. Si lo enchufamos al ordenador con un cable micro USB, vemos la cámara como si se tratase de una memoria USB y también nos damos cuenta que tenemos disponibles casi unos 7 GB reales para guardar los vídeos. El contenido generado por la cámara no es posible pasarlo de manera inalámbrica a nuestro móvil o nuestro ordenador. La razón es porque la Insta 360 Go no tiene Wi-Fi, lo único que tiene es Bluetooth, y este solo sirve para fines de configuración y de utilización como disparador remoto desde nuestro móvil.
Teniendo claro el concepto de la cámara, vamos a pasar a ver su calidad real. La toma que os voy a mostrar a continuación está grabada íntegramente con la cámara, tanto audio como vídeo. Es un fragmento de una visita guiada que me hicieron en una quesería de un pueblecito pequeño de Cantabria llamado Pendes, donde, por supuesto, pedí permiso para grabar a la persona tan amable que nos contó sobre el queso que hace y sobre el entorno e historia de su pueblo. Bueno, ¿para qué os hagáis? Asturias. De ahí venía el mar. Entrada Vejes, Treviso, Cabrales, Sotres. Estamos a 15 kilómetros de... Esto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo vengo a la quesería, cuando viene el diario Montañés a hacerme un reportaje, los traigo aquí y al final el reportaje sale aquí. No sale en la quesería. Pero vamos, que aquí no te voy a decir porque aquí viene todo el mundo. O sea, tú vete a... En aquellos los hay, suelen ser pequeñitas. Yo suelo coger allí por las tardes. Y habrá algunos por ahí, otros perdidos. Con esta cámara hay que tener una cosa clara: graba en resolución Full HD, es decir, 1080, y su calidad con suficiente luz es adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que está orientada a redes sociales. Pero si lo que buscas es máxima calidad visual, no te compres esta cámara, no está pensada para eso. De hecho, fijaos que si se reduce la luz, la calidad disminuye significativamente. Esto ocurre debido a que su sensor es muy pequeñito y aparece el ruido. Hasta ahora habéis visto todos los vídeos grabados con ella en formato 16 novenos, el tradicional, pero realmente lo que hace la cámara es grabar con un gran angular de unos 180 grados, lo que significa que tiene muchísima amplitud visual. Esto nos permite en la edición mover un poco el reencuadre y también editar el vídeo en un formato vertical, similar al de las stories de Instagram, o en un formato cuadrado como el utilizado tradicionalmente en los vídeos del feed de Instagram. Aparte del vídeo clásico, también tenemos algún que otro modo interesante, ya que contamos con el Hyperlapse, que es como una especie de timelapse, pero muy estabilizado. En el Hyperlapse, desde la app en el móvil, podemos seleccionar que esté grabando hasta 30 minutos, dándonos como resultado un clip de unos 300 segundos. Lo que veis ahora es un Hyperlapse de 2 minutos mientras me desplazaba en patinete eléctrico. Por otro lado, tenemos un modo cámara lenta, que es el que veis ahora. En este modo no hay estabilización electrónica, tampoco hay posibilidad de cambiar el formato, siempre será en panorámico 16 novenos y no se puede reencuadrar como sí que se hacía en el vídeo normal. Lo que se hace en este modo es grabar a 100 fps y cuando lo exportamos desde la app nos crea un vídeo en 25 fotogramas con la velocidad de reproducción ya reducida automáticamente. También podemos sacar fotografías, pero desde luego esto no es el fuerte de la cámara ni su objetivo es ser una cámara fotográfica, para eso ya tenemos nuestro móvil que nos va a dar mucha más calidad y versatilidad. Todas estas imágenes que os he ido mostrando las he editado principalmente desde mi móvil Android o desde un iPad con iOS, ya que la cámara tiene una aplicación oficial disponible que es muy necesaria. En el caso de mi móvil, lo que hago es poner la cámara dentro de la caja que recarga su batería y conecto con cable al puerto USB tipo C de mi móvil. Luego abro la aplicación oficial y ya puedo ver lo que hay en la memoria interna de la cámara. Están todos los clips grabados en su memoria. Que por cierto, os dije que tenemos unos 7 GB para guardar contenido y un clip de unos 30 segundos ocupa unos 110 MB, así que nos caben entre 60 y 65 clips. Cuando vamos a editar esos vídeos que hemos grabado, los tenemos que descargar a nuestro móvil, así que yo lo que voy haciendo es pasarlos al álbum local del smartphone y borrarlos de la memoria de la cámara para liberar espacio. En la app, de primera, se nos ofrece una edición clásica, con opciones básicas de recortar el clip, reencuadrar un poco la imagen, cambiar el aspecto, añadir algún filtro de color, etc. Más o menos en Android se puede utilizar correctamente la edición, aunque la app tiene margen de mejora en este sistema operativo. En iOS está un poco más avanzada, por ejemplo, a día de hoy, en los dispositivos de Apple podemos hacer giros de cámara como el que veis en pantalla, cosa que en Android aún no está disponible. Con la edición clásica, lo que he hecho es crearme algunos clips para compartir por Instagram, de hecho, a la izquierda veis el resultado. Cuando se termina de realizar el renderizado, nos salen una serie de iconos para compartir por apps. Pero si realmente queréis compartir el vídeo generado, tenéis que dar al botón con los tres puntos. Desde él se nos abren todas las aplicaciones instaladas en nuestro sistema operativo y ya ahí seleccionamos la que nos interese para compartir realmente el clip. Aparte de esta edición clásica, hay otra un poco más avanzada, que es de la que saca más pecho la marca Insta360. Se encuentra en la sección de la app donde dice Stories. Allí podemos combinar clips con transiciones y utilizar una serie de plantillas predefinidas para crear vídeos finales con un aspecto similar al que nos propone la marca en cada temática. Si seleccionamos la temática deportes, tenemos dos plantillas. Una nos dice que necesitamos 8 clips. Al utilizar esta plantilla de 8 clips,
el propio software nos puede sugerir cuáles son los clips más convenientes para conformar el vídeo final. Simplemente nosotros lo que realmente tenemos que hacer es escoger cuáles vamos a usar y luego dejar que el software trabaje. Obviamente el software de momento no hace magia y si no nos gusta el resultado podemos modificar la edición manualmente, pero pienso que es un tipo de edición curioso que tiene potencial si lo van mejorando y añadiendo más inteligencia artificial, sobre todo para la gente que no quiere perder demasiado tiempo en el proceso de editar. No solo podemos editar con nuestro móvil o tablet, también lo podemos hacer desde el ordenador. Como os comenté, si enchufamos la cámara al PC veremos todos sus vídeos almacenados. Estos tienen un formato propietario llamado .insv. Este se puede abrir con el editor que ofrece la compañía Insta360 de forma gratuita en su página web. En él se puede hacer una edición muy muy básica recortando clips para convertirlos a formato MP4 con un bitrate de 40 megas por defecto y 25 fotogramas por segundo, que estos fotogramas son a los que graba realmente la cámara. Y alguno dirá, oye Alejandro, ¿solo puedo usar ese programa en el ordenador con los vídeos terminados en .insv? Pues he hecho un pequeño experimento de renombrar la extensión del fichero a formato .mp4 y parece que se puede abrir en crudo todo lo que ha grabado el sensor de la cámara con un editor clásico como el Adobe Premiere. Desde él tendríamos que hacer ya todo el procesado de reencuadrar, estabilizar, etcétera, etcétera. Lo curioso es que haciendo esto vemos la gran amplitud visual que tiene el fichero en crudo. Es realmente un círculo lo que graba la cámara. Todavía no os he hablado de la autonomía de este dispositivo, lo he dejado para la parte final, porque nuevamente no es su característica más destacable. Recordad que el estuche sirve para recargar 2,5 veces la batería de la cámara, y lo que es la cámara en sí, según la marca nos dice, debería darnos una autonomía para grabar hasta 20 minutos en clips. He hecho un test con mi cámara y a mí me ha durado grabando clips de 1 minuto 19. Es decir, 19 minutos se ha mantenido funcionando. Esta cámara lo que destaca es en su pequeñísimo tamaño, su gran estabilización electrónica y su facilidad de uso, porque al fin y al cabo solamente tenemos que presionarla para que comience a grabar. Una vez que hemos ejercido presión, se ilumina su único LED y nos vibra para decirnos que todo va bien. Con eso ya sabemos que estamos grabando correctamente. En algunos sitios que la analizan la enfocan como una cámara de acción, pero para mí esto no es una cámara de acción, sino que es más para redes sociales y compartir desde un plano en primera persona lo que hacemos. De hecho, la cámara no es sumergible al agua como una GoPro, resiste salpicaduras, eso sí, se nos podría mojar durante unos 10 segundos, pero no podemos ir con ella a la piscina o meternos a hacer surf. Vale, y solo falta que os cuente cuál es su precio. Llevo un tiempo siguiendo cómo evoluciona. A día de hoy, cuando grabo este análisis, en AliExpress cuesta 177 euros. En la tienda oficial se vende por 229 euros. Así que el precio he visto que oscila entre 180 hasta los 230 euros según la oferta puntual que exista en el momento de compra. El producto la verdad es que me ha gustado, pero siempre y cuando tengamos en cuenta su uso con sus virtudes y limitaciones. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si lo veis útil. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!